Hola mis amigos de pesca, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos pescando en un río bastante pequeño ubicado aquí en Punta Arenas, donde vivo yo. Es un río que en verano se seca muchísimo, de hecho le quedan una que otra poza, pero es así, se seca pero demasiado, no queda agua casi corriendo, ¿ok? Pero es un río que es bueno a la pesca de guapotes y machines. Y eso es lo que vamos a intentar capturar hoy, mis amigos. Espero que les guste este video. Y también, mis amigos, vamos a estar pescando con los Dancer Assassin para ver cómo se desenvuelven en estos ríos pequeños, ¿ok? Espero que les guste, mis amigos, y por favor, acompáñenme. Ok, mis amigos, hemos llegado a una pocita, a un chorrito bastante bonito. Vamos a tirar en tres partes, a castear en tres partes, tirando de arriba hacia abajo. Vamos a traer la cucharilla al mismo movimiento del agua, ¿ok? Ok, vamos a hacer eso. Es una cucharilla número 2. Me volvió a picar. Ahí está, mis amigos. Pegamos una pieza. Es un guapote, mis amigos. Está muy bonito. Es un guapotico, sí. Miren qué buen guapotico. Ok, mis amigos, logramos capturar este bonito guapote. Que lo ven, muy buen guapoteco, está gordito. Qué lindo, mis amigos. Vamos a liberar este ejemplar. Ok, amigos, vamos a tirar este Dancer Assassin color sandía. Vamos a ver qué pasa. Está, mis amigos. Se nos fue. Ahí está, mis amigos. Pegamos. Uy. Con el color sandía, mis amigos, ya pegamos un machincito. Se fue. Ok, mis amigos, el lugar más posible para sacar un guapote es en esa piedra. Vamos a ver. Ahí está, mis amigos, pegamos un guapote de viaje, lo vi donde salió de la piedra.
Qué bonito guapote, mis amigos. Salió de la piedra que dijimos. Es un guapote bonito. Ok, mis amigos. Tienen el guapotico con el Dancer Assassin color sandía. Es un guapote bonito. Mis amigos, recuerden que estos señuelos se venden al público en general en la tienda de angler.cr. Están súper buenos. Miren este bonito guapote. Ok, vamos a liberarlo. Uy, amigos, pegamos otro guapote. A ver, sí, o no. Ah, no, es un machín. Mis amigos, en el primer tiro con el color albino pegamos este machín. Qué lindo, ¿no ven? En el primer tiro, mis amigos. Y en la misma parte donde agarramos el guapote. Vamos a liberarlo. Ok. Mis amigos, pegamos otro machincito con el color sandía. Apenas si viene pegado. Machincito. Vamos a liberarlo. Ok, amigos, volvemos a llegar a una parte bonita. A ver si se aprecia. A un chorrito ahí bastante bonito. Igual, el mismo toque de antes. Vamos a tirar el chorro, el señuelo en el puro chorro. Y vamos a recogerlo a la misma velocidad en que viene bajando el agua. Ok, vamos. Ahí está, amigos, pegamos otro guapotico, qué bien. Otro guapote, mis amigos. Está muy pequeñito. Igual con una cucharilla. Vamos a liberarlo también. Ahí lo tienen. Qué colores más preciosos los de este animal, ¿eh? Increíble. Ok, vamos a hacer otros tiros. Y vete, eso. Oh, mis amigos, pegamos un guapote. Vimos un guapotito bonito. Está moradito este guapote, amigos. Está muy bonito. Vamos a sacarlo aquí. Sacamos otro, mis amigos. Qué bueno. Está casi que el mismo tamaño que el de antes, pegado en este chorro. Está muy bonito. Uf, se nos soltó. Machincito.